estamos dando ya la bienvenida a Decisiones, nueva edición para esta jornada del día jueves, en Jueves Santo, aquí estamos. Nosotros con toda la programación tenemos muchísimos candidatos, precandidatos, ya lo veo también en nuestros estudios, al intendente de la ciudad de Funes, Diego León Barreto, en instante vamos a estar dialogando con él también, gente que nos está acompañando de Lucio B. López y de la localidad de Ricardones, ya lo tenemos aquí, a Fabio Moretti a través del MAP. Fabio, bienvenido, un gusto tenerte aquí, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el espacio que tienen ustedes también con esto, bueno. Acompañado por Norma, Norma, bienvenida, un gusto. Gracias. Fabio, bueno, primero, ¿qué te moviliza a ser candidato para presidente comunal en la localidad de Ricardone? Y si van a tener interna el caso de tu espacio, ¿no? Mirá, lo que vos... O sea, que moviliza, obviamente, uno le gusta, uh-huh. la militancia, la política y la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo a nivel nacional, provincial y, bueno, de pueblo, que no compartimos nada de lo que se está haciendo, ¿viste? O sea, se hace lo poco que se hace mal a nivel del pueblo, ¿viste? Entonces nosotros vemos... creemos que nosotros podemos hacer algo mejor. Uh-huh. Fabio, están en compañía, digo, a nivel provincia. Están acompañando a María Eugenia Bielsa. Por la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa, uh-huh. que va interna con Perotti. Con Perotti, sí. Y estamos bien relacionados con ella, así que... ¿Tienen interna? No, nosotros no. Así que, bueno, pensamos que... Del lugar nuestro podemos cambiar Ricardone, viste, uh-huh. que es un pueblo que ya hace años que no se... ha crecido mucho y no... se necesita un poco de organización, un poco de un pueblo que parece que está olvidado, de que no se hace obras, que es fundamental, porque vos imaginate que hoy votantes hay 3.000 ya, los padrones, habitantes debe haber 5.000, 5.000 habitantes. Entonces, un pueblo que ya ha crecido mucho y no vemos, por lo menos la gente que nosotros cuando salimos a caminar no ve mejoras. Pensar, digo, en servicio, la obra pública, priorizar lo social. Todo. Estamos en varios proyectos, varias cosas que nos vamos interiorizando a medida que hablamos con la gente. ¿Qué te plantea la gente? ¿Qué te plantea el hombre común, la mujer común de la localidad, el joven, el abuelo, la gente de la tercera edad? ¿Qué es lo que le plantean a ustedes? Que, bueno, principalmente las obras de lo que es que no hay, que estamos en un pueblo, en un año 2019, en un pueblo que ha crecido mucho, que no tenemos cloaca, no tenemos una calle pavimentada. Uh-huh. Lo poco, ya te digo, que se hizo, no en este gobierno, sino anteriormente, estamos hablando de un tiempo ya pronunciado que no se le dedica al pueblo en sí. Fabio, en el tema de los camiones, ¿qué van a hacer en este espacio? Bueno, otra vez estamos con una cosecha récord y el tema de los camiones colapsa la A012 y todo lo que es vía de comunicación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque la idea nuestra, por ejemplo, de los que pasan, los camiones que pasan por la ruta, es tener un control a la entrada del pueblo. ¿Me entendés? Que tener un control. Una especie de freno. Un control para que, digamos, vayan pasando de a poco y no se atoren. Porque son las 3, 4 de la mañana y hay camiones que a la mitad del pueblo tocan bocina. Digo, ¿y no se puede optimizar con la playa de Vicentín, que está antes de llegar al pueblo? Sí, digo, pero... tratar de por lo menos meter más camiones allí y ver la posibilidad de... Sí, lo que pasa es que no se ve que no hay ningún control, nada ahí, ¿me entendés? Porque te lo largan a los camiones, te lo largan... Hay muchos camiones. Sí. Y es obvio, estamos en época de cosecha. O sea que no alcanza tampoco eso. Yo creo que no. Por eso hay que tener un control para que vayan pasando de a poco los camiones por la ruta, cosa de que no haya el problema que tenemos siempre nosotros para salir de Ricardone. ¿Cómo hace una ambulancia para salir por eso, ante una emergencia? Por ¿no? eso tenemos ese problema. Y lo que nosotros queremos, por ejemplo, también construir caminos alternativos. O sea, están los caminos, pero
Por ejemplo, para San Lorenzo está hecho la mitad hay que terminarlo. El día que llueve no puede salir. ¿Estos caminos alternativos es facultad de la provincia, es potestad de la comuna para que lo mantenga, no, de los productores, porque también tienen que sacar la cosecha? Sí, sin duda que hay un conjunto de, digamos, de problemas ahí que no se solucionan. Por ejemplo, la parte donde no se ha hecho, que se ha hecho, es toda la parte de San Lorenzo. Se han hecho un pedazo y lo otro no. Por ejemplo, hay un camino que está bueno, que es para ir a Bermúdez, que es lo que usan los camiones para ir al basural. Y se podría también usar ese camino que sale directamente a la autopista de Rosario, uh-huh, por Bermúdez. Pero bueno, cuando llueve no puede salir, claro, del pueblo. Hablaste de la parte del relleno sanitario. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a este tema? ¿Seguir trabajándolo con el ECOM? Mira, hay un problema ahí hay un cuello de botella, ¿no? Sí. Claro, como sea. Del tema también de la recolección de basura, que falta container, ¿viste? Para juntarla entre los vecinos, para juntarla, ¿viste? Porque hay cantidad de vecinos. Recicom no puede colaborar, digo. Y tendríamos que hacer lo que colabore un poco más seguido y que ponga container en lugares donde no hay. Y que le sea más seguido. Para publicidad, aparte, ¿no? Sin duda. Y para que ponga más seguido la recolección de basura, porque no es que antes habíamos 2.000 habitantes, ahora hay mucho más. Entonces se genera más basura, se genera más inconveniente, hay que solucionarlo urgente. Pero digo, ¿ustedes son partícipes de que siga allí el relleno? No, en realidad no, pero no te queda otra, claro, ¿me entendés? No queda otra salida, entonces hay que poder mejorarlo. Tengo entendido que hay propuestas para concentrar eso y no que venga más basura de afuera, ¿viste? O sea, lo que está, que se pueda ir, que no entre tanta tonelada de basura, que se baje un poco la cantidad de tonelada de basura. Fabio, el mensaje para el empleado municipal, para el empleado comunal en este caso, ¿no? Que siempre cuando hay una elección dice viene una gestión nueva, llega una gestión nueva, el temor, el miedo a perder el puesto, el lugar. No. ¿Cuál es tu posicionamiento en este tema? Yo salgo mucho a caminar el pueblo y la gente que trabaja sin duda va a quedar trabajando, no tengo ningún problema. Se va a trabajar con respeto hacia al empleado, que es lo mejor que le puede pasar al pueblo, tener un empleado comunal contento. ¿Tiene muchos empleados la comuna, digo? Sí, ahí. Para el sector que, digamos, para el sector del ¿Tenés pueblo. ¿Tenés algunos números? Y tengo entendido que hay 130, 150 empleados. Uh-huh. Hay que optimizarlo los empleados y hacerlo que rindan lo que tengan que rendir y digamos que tengan el sueldo que tengan que tener, ¿me entendés? Claro. Y darle el respeto que se merecen, tanto al empleado como así al pueblo. Ya te digo, vos tenés un empleado contento, tenés un pueblo que puede ir mejorando con las obras y con los trabajos. Fabio, en materia cultural y de educación, Ricardone tiene una atracción de cultura, lo que tiene que ver con cultura, educación, ¿cuál es la propuesta de ustedes, ¿no? Uh-huh. Seguir sobre lo que tenga que ver con profundizar este trabajo de cultura. Sí. Tengo entendido que hay muchas actividades, seguir con esas actividades y si se puede implementar algo más, se implementará. Pero mientras tanto, estamos bien con eso, por lo que nosotros vemos. ¿Lo que tiene que ver con seguridad? Tenemos que optimizar un poco más la seguridad. Recordarle que a la gente que poner las cámaras de seguridad ayuda un montón, porque vos tenés un control de la gente que entra, de la gente que no. Entonces, Fabio, ¿podés contestar una pregunta que llega acá? Sí. Dice, ¿cuál sería tu posición en relación al control que está en la P25 y la A012? Sí, ¿lo dejaría o cuál sería la medida que tomarías? Perdón, repetime. Control en la P25, la que va, te redondea, un estilo de circunvalar. La 10, exactamente, y la A02. Bueno, es lo que yo te dije recién, tener el control de acceso de los camiones ahí. Uh-huh. Ahí el pulmón. Ahí es donde se divide. Entonces, los que vienen a Ricardone... Pero pregunto, ¿ese problema no se lo trasladás a Roldán? Sí. Porque vos vas a frenar y se va a acumular más camión aquí atrás.
No, pero si esos camiones vienen de coso. ¿Los vacíos decimos? Vienen de la playa. Vienen los de la playa. Vienen de la playa. Los de Rondón van a la playa, de la playa van ahí. Bien, trabajarías en conjunto con la playa y la comuna. Sí. ¿Esto se está haciendo ahora o no? No. No. Ya te digo, se chocan allá en la playa de Molino y en el tema del peaje, todo así. Se hace una cadena y llega a la mitad del pueblo los camiones. No, quedan dos o tres filas en una de las y no te dejan, o sea, uno que viene del pueblo para salir a San Lorenzo o a Rosario, donde quiera hacer el acceso a autopista, no puede. Fabio, por favor, que nos entiendan los camioneros. Sí, no. No está yendo contra los camioneros. No, sí, hay un sistema que ellos lo han llevado acá, porque si no... Al contrario. Los camioneros se enojan. Y... El sistema económico que entra al pueblo... Pasa la producción. ¿Entendés? 28 mil millones de dólares van a recaudar. O sea que la producción está pasando por acá. Es momento de cambiar esto, de darle un toque. Una mejora para que no haya... Ya te digo, el gran problema que nosotros tenemos cuando está lleno de camiones, no podemos salir de Ricardone. Uh-huh. No podemos salir de Ricardone. Tema salud. ¿Cómo lo vas a manejar? El tema salud ahí. La provincia, que se haga cargo la provincia. Y lo ideal sería, bueno, que por eso nosotros apoyamos a María Eugenia Bielsa, que sea nuestra gobernadora, para trabajar en conjunto con ella. Porque hubo unos problemas ahí en el centro de salud, donde hubo gente que trabajaba sin título, por ejemplo. ¿Me entendés? Eran médicos, han hecho recetas y todo. Bueno, pero aquí tiene potestad la provincia, ¿no? No, pero era si hay matrícula. Sí, bueno, pero era contratado por la comuna. Y no presentaron. No sé, o sea, yo no digo que tenga que ver la comuna en sí. Lo que sí, no hubo un control específico de esta persona. Algo similar tipo, a Ibarlucea la había. Fue el mismo tipo que Olivero. Hoy está procesado y un montón de cosas. Que en contra de la ley. Un tipo que vos, no estamos hablando de hacer una calle o hacer un... Pero Fabio, hoy, apretando un botón, uno, con el sistema que tiene la provincia, están todas las matrículas, el colegio de médicos, es decir, uno apretando un botón automáticamente sabe en qué facultad se graduó, si está capacitado, la matrícula. Por eso mismo hay que ver si realmente la provincia lo sabía. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, a eso apuntamos, un mejor control. Qué problema, ¿no? Porque sí, estamos hablando de con la esta salud, duda te lleva a plantear toda la provincia. ¿Me entendés? Pero aparte, eso mismo nosotros apuntamos al cambio de la provincia, con María Eugenia Bielsa, el pueblo. Son cosas que a lo mejor, yo no digo que está hecho a adrede, a lo mejor tampoco, pero un poco de control, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de hacer una calle, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces lo que nosotros planteamos es un mejor control y que sea gratuito, porque ahí... Hay muchos médicos que cobran el plus, cobran los aranceles. Entonces, si ellos quieren cobrar eso, que alquilen su consultorio. Perfecto. ¿Me entendés? Materia de barrios abiertos, nuevos emprendimientos. ¿Sos partícipe de que se realicen nuevos emprendimientos allí en la localidad? Con controles sí. Pero primero tenemos, por ejemplo, controlar los que se han hecho. ¿Me entendés? Porque no, ya te digo, se va agrandando y si no tenemos una infraestructura acorde a la gente que va... Un plan urbanístico. Urbanístico, que la gente que va entrando al pueblo, no creo que no es lo ideal. Uh-huh. Para los jóvenes, la propuesta, para la juventud. Tenemos planteado o queremos hacer en las plazas que hay lugar, centro recreativo, por ejemplo, yo que vengo, a mí me gusta mucho el tenis, hacer escuela de tenis, hacer una cancha de tenis, hay lugares que, espacios verdes que hay en plazas que no se están aprovechando. Darle más al deporte. Uh-huh, uh-huh. Hoy en día mucha gente anda en bicicleta. No es suficiente lo del Club Independiente, no alcanza. Trabajar con el Club Independiente, sí, está bueno, están trabajando muy bien los del Club Independiente. Entonces tratar de trabajar en conjunto con el club. Pero el club es privado. Entonces lo bueno es que también haya algo que dé participación a los jóvenes que no pueden pagar una cuota social. Claro. O... Fabio, bueno, agradecer de este espacio. Vamos a seguir charlando con ustedes ya de cara a las elecciones. ¿El local partidario tienen allí? No, por ahora no. O sea que están caminando. No estamos caminando, estamos reuniéndonos en casa, que es lo mejor que...
que hay. Entonces, ¿los tres primeros de la lista me los nombrás entonces? Yo, Norma, Senga y Rubén Valentini, que es el vice. Bien, gente de Ricardone que se ha sumado, gente de afuera también. No, de afuera no, todo gente de Ricardone. Fabio, Norma, desearle todos los mejores para ustedes. Gracias. Vamos a seguir charlando y nos vamos a encontrar otra vez en el espacio. Dale. Vamos a ir a una pequeña pausa, así pasaba Fabio Moretti de la localidad de Ricardone. Vamos con una pausa y venimos con más invitados en este programa de Decisiones Camino a las PASO de cara ya a lo que va a ser el 28 de abril. Pausa y seguimos con más. Asociación de Protección Recíproca entre Productores Agropecuarios, APREPA Mutual. Desde 1977, al servicio para el bienestar de sus asociados. Servicio mutual, farmacia, telefonía celular, servicio médico asistencial, ayuda económica, sepelio, cementerio, jardín de paz, centro integral de rehabilitación, becas estudiantiles, turismo, subsidios. Asesoramiento en diversas áreas. Primero de junio 464, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341-490-9099. Animate a cambiar tu hogar. Espacio Cobar tiene el mueble que buscas. Hacé realidad tu dormitorio renovado. Dale color a tu interior con sillones únicos. Espacio Cobar. Diseños modernos en amoblamientos. Acércate a nuestro nuevo showroom. Más variedad, más opciones en muebles de interior y exterior. Línea de colchones y somieres. Espacio Cobar tiene los mejores regalos para estas fiestas. Decidí vivir en un ambiente diferente. De lunes a sábados de 8:30 a 12. Y por la tarde de 17 a 20:30. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Espacio Cova. Alberdi 983. Diagonal a la YPF Carcarañá. Encontrá nuestras promos en Facebook e Instagram. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873, Carcaranía. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Bien, ya está en nuestros estudios, aquí también acompañándonos, precandidato a la gobernación, el senador Omar Perotti. La bienvenida, Omar, un gusto tenerlo aquí. Para mí un placer estar en este programa, acompañado por Susana. Omar, bueno, la primera pregunta, ¿no? Un poco en el marco, en el contexto a nivel nacional, la lectura, ¿no?, a estas medidas que se han dado ayer a través del presidente Macri, de todo su gabinete, que tiene que ver obviamente con la situación económica de los argentinos. ¿Cuál es la lectura que le dan desde este espacio, ¿no? Mirá, creo que es algo que suena más a un manotazo de ahogado o a intentar hacer algo que en todo caso ojalá se hubiese hecho antes, porque ese congelamiento de tarifas tarde dejó a muchos en el camino ya. Y yo noto que no hay un convencimiento pleno de que la Argentina tiene que generar acciones de crecimiento. Esto me parece que salir a tratar de apaciguar algo, acercándose un poquito a entender que la cosa no está bien. Y la cosa no es que no esté bien, la cosa está mal. Uh-huh. Estamos en una parálisis de la economía muy, muy marcada. Como dice la gente, no hay un peso en la calle. Y esto se nota demasiado. Cuando se va perdiendo la confianza en los actores económicos, cada uno va tomando sus recaudos. Y con esta tasa de interés, la actividad económica pasó a un segundo plano, claramente. Esa
falta de capital de trabajo es lo que ha inmovilizado a muchas actividades, ha empujado a despidos, ha empujado a suspensiones. Y lo de ayer tiene que ver algunas señales de reconocer que los precios se le han desmadrado, que se perdió referencia de precios, y es lo más duro en una economía, cuando las cosas no se saben cuánto valen o con qué se comparan para saber si guardan alguna referencia. Lo cierto es que el poder adquisitivo se ha deteriorado muy fuerte. Algunas de estas medidas tratarán de ayudar un poco. Hay una luz de esperanza, Omar, porque uno ve que como que esto está caótico, ¿no? El mensaje para Doña Rosa, esto se va a incrementar, hay soluciones, desde lo uno, económico. En estos momentos uno, ¿qué desearía? Que le vaya bien, para que a la gente le vaya bien. Ahora, no creo que el camino sea este. Honestamente, yo creo que tiene que cambiar la política económica hacia una política de crecimiento. Y eso es muy difícil que lo haga el gobierno cuando el poder financiero es el que conduce la economía, cuando el Fondo Monetario Internacional es el que fija las pautas de cuánto recaudar y de dónde se puede generar algún apoyo a algún sector productivo. Ese es nulo. Bien. Entonces, ¿cómo pongo nuevamente la rueda en marcha? Yo siento esto más como una aspirina para calmar un poquito el dolor que para una solución que se encamine a la estancia de fondo. Sin una política de crecimiento difícilmente se salga. Yo estoy convencido que la Argentina, para poner en marcha nuevamente a su aparato productivo, necesita un cambio de política y cuidar el trabajo argentino, cuidar a la industria nacional. Ningún país en el mundo regala los puestos de trabajo. Y nosotros lo estamos haciendo. Lamentablemente no hay en este gobierno sensibilidad ni conocimiento profundo de lo que es la industria nacional y fundamentalmente en el interior. Eso lleva a que muchas veces se hayan tomado decisiones de importar productos que en la Argentina fabricamos y los fabricamos bien. Uno no dice de cerrar la economía. Hay insumos que necesitamos para medicina, insumos que necesitamos para la maquinaria agrícola, para el sector automotriz. Pero las cosas que hacemos y las hacemos bien, abrir allí la importación ha dañado enormemente a la industria del calzado, la industria textil, la industria de la línea blanca, donde hay un desarrollo importante y ocupación de mano de obra. No es casualidad, claro. Terminando, sí. Que cada vez que la política financiera conduce la economía, cada vez que el Fondo Monetario interviene, al sector productivo en la Argentina no le fue bien, a la provincia de Santa Fe no le fue bien. Y casualmente, no digo casualmente, en esa consecuencia vuelve a aparecer Rosario y el Gran Rosario al tope de los indicadores de desocupación. Esto tiene su clara diferenciación. Una política que hace eje en lo financiero desprotege al esquema productivo. El esquema productivo tiene base pequeña y mediana empresa y la pequeña y mediana empresa es la que emplea. Cuando se debilita esa pequeña y mediana empresa, se debilita claramente el empleo y esto es lo que estamos viviendo. Senador, seguridad, otra vez Rosario, la muerte de un taxista, robos, bueno, ¿qué hace? ¿Traer más fuerza de seguridad, más planes, trabajar, planes, de contingencia, ¿no?, de seguridad? Sí. ¿Cuál es la propuesta? Mirá, uno no habla de seguridad en esta campaña porque algún consultor nos dijo que los temas que más le preocupan a la gente es el de la seguridad y el de la falta de trabajo. Lo vengo haciendo hace muchísimos años, de que era intendente discutiendo con Wiener el tema de la seguridad. Después, cuando fui candidato, en el 2011, donde fui muy criticado porque hice fuerte hincapié en los errores de la política de seguridad y en el avance del narcotráfico. La verdad que hoy me gustaría estar sentado acá y decir, bueno, yo tengo que pedir disculpas porque me equivoqué, vengo siendo duro con la política de seguridad y la verdad que ahora la cosa está mejor, los indicadores de homicidio bajaron, los delitos bajaron, el narcotráfico descendió, ninguna de esas cosas pasó. Entonces aquí, por desconocimiento, por subestimación, por incapacidad, por complicidad, por una o por todas juntas, el socialismo es responsable del deterioro de seguridad. Son 12 años en el que han formado gente, en el que han generado una política de seguridad que va siempre detrás de los acontecimientos. Vamos a tener nosotros una política de seguridad muy diferente. Yo sí voy a conducir a la policía. Y eso es hacerse cargo
de lo que la Constitución faculta al gobernador para conducirla. Sin duda que habrá un ministro, habrá un jefe de policía, pero hay que estar claramente asumiendo la responsabilidad que tiene la instancia provincial en esto. Y conducir una policía bien equipada, bien entrenada, capacitada y mejor remunerada. Las leyes, Perotti, también. Te digo algo central que lo repetimos. Yo voy a asumir el 10 de diciembre. El 11 vamos a tener dos reuniones. Una con los intendentes, los presidentes comunales y los senadores, te la cuento después. Otra con el poder Ejecutivo convocando al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Hay que terminar esta historia de que nos apuntamos con el dedo uno con el otro, que somos los responsables de que entren por una puerta y salgan por la otra. Nos estamos apuntando con el dedo, buscando responsabilidades, mientras la gente la apuntan con un revólver. Con lo cual, claramente lo que hay que dar es una señal de que los vamos a cuidar mejor, los tres poderes del Estado. Que si hace falta modificar una ley, hace falta una ley nueva, señores legisladores, la ciudadanía está esperando que ustedes la hagan. Señores jueces, si está toda la normativa, actúen. Nada de falsos garantismos o de interpretaciones, donde te aparece un juez a veces en Reconquista con un fallo distinto por el mismo hecho al que actúa alguien en Venado Tuerto. Claro. Esto genera desconcierto, esto genera la sensación de acá no pasa nada, hay impunidad, nadie se preocupa por nosotros. Y la verdad que la gente se encierre no es una política de seguridad precisamente, y es lo que está pasando. Hay que ordenar a Santa Fe. Y esto es central en esta temática, y sin miedo a la palabra orden. Venimos con el tema de la EPE, la Empresa Provincial de Energía, sí. El crecimiento, obviamente, la demanda que ha tenido toda nuestra región. Habló caso de Funes, Roldán, otras comunidades. Desde aquí, entonces, ¿cuál es el proyecto? En primer lugar, Empresa Santafesina, que tiene que seguir siendo santafesina para llegar a cada rincón de la provincia con un servicio de calidad y a buen precio. Y no es casual lo que nombrás. Nombrás Funes, nombrás Roldán. Localidades con mucho crecimiento en los últimos tiempos, poblacionales y de radicaciones de emprendimientos importantes. Sin duda que allí la empresa provincial, la provincia, de cual una de sus herramientas es la energía, tiene que actuar en consecuencia, tiene que estar a la par para que ese crecimiento sea lo más armónico posible, para que las condiciones que se le van brindando a quien se radica aquí, a quien se viene a vivir, bueno, se vayan acompañando con esas inversiones. Hay que, además de esa prestación del servicio, tenemos que tener una tarifa diferencial. ¿Y qué es esto? La tarifa que permita que la actividad se desarrolle, y más en un proceso de crisis económica como el que hablábamos al inicio. Uno de los elementos importantes que vino a cambiar la estructura de funcionamiento es el costo de la energía. Y la provincia, lo que hasta aquí hizo, criticó a la nación, pero los aumentos que dio la nación, automáticamente la provincia fue detrás. No diferenció en aquel pequeño comercio, en aquella pyme, en aquel sector electrointensivo que necesitaba resguardarse, o aquella industria que es importante en la cadena de valor o es importante en su radicación para que esa zona tenga empleo. Cuando no hacemos esa diferenciación, pequeñas despensas, carnicerías, panaderías, tuvieron que cerrar. Esto, no medir eso, no anticiparnos a eso, muestra claramente la desconexión de un gobierno con su realidad económica, la desconexión de un gobierno provincial con lo que para nosotros va a ser nuestra prioridad, estar a la par del que produce y del que trabaja. Senador, transporte, otra vez los camiones, bueno, seguramente sin duda vieron la problemática y no le podemos encontrar la solución, ¿no? Hay un nudo gordiano, decimos, que año tras año divide comunidades. Entonces, ¿qué hacer? Gestionar planes circunvalar, autopista, una doble mano, porque hemos escuchado siempre distintas propuestas. Se ha escuchado mucho. Esta mañana, en una reunión de trabajo, el senador Traferri, con el intendente, con José, analizando desde el tiempo que está presentado un proyecto, que se hizo con todo el sostén técnico sobre la A012 para tratar de ganar seguridad y la posibilidad de que la mercadería y la producción llegue, claro, y que los pueblos puedan respirar, que puedan tener esa tranquilidad. Una es una buena noticia, el récord de las cosechas, llegar a 145 millones de toneladas es una muy buena noticia para la Argentina, es una muy buena noticia para Santa Fe,
el 70% de toda la producción nacional va a salir por nuestros puertos. Eso es lo positivo. Los camiones van a tener mucho trabajo. Sobre la misma parcela de campo, en lugar de un camión, van a salir dos con los rendimientos muy buenos que hemos tenido en maíz, que hemos tenido en soja. Entonces, esto que es muy bueno genera inconvenientes. Y ningún habitante quiere que esto se pare. Lo que quiere es que, con lo que genera estos niveles de producción, estos niveles de rendimiento, estén los recursos para realizar las obras que permitan, vía ferrocarril, llegar a aquellas producciones donde los kilómetros lo permiten, hasta los 200 kilómetros, el camión es el que tiene el mejor flete para realizar la logística. Cuando vamos pasándonos de los 200 kilómetros, el ferrocarril empieza a tener una mayor conveniencia por la baja de costos. Entonces, todo lo cercano se va a seguir moviendo en camión. Ese camión, sin duda que no le debe causar ninguna gracia quedarse sobre la misma ruta que tiene hace un montón de años, pero ahora hay cada vez más camiones y más reiteración del viaje de ida y vuelta al puerto. Entonces, la nación tiene que ser el gran aportante en esto, porque son exportaciones nacionales. Los recursos de las retenciones se los queda la nación. Además, se llevaron el fondo sojero a la nación. Es decir, lo que tenía la provincia, lo que tenían los municipios, se lo llevó la nación, no es que desapareció. Entonces, allí es donde la provincia tiene que plantarse de otra manera. Hay cosas en las que tendremos que colaborar como provincia en la relación con los municipios, en ver cómo aparecen las playas de guardado de los camiones previo al ingreso, pero el fondo de la inversión es nacional. Se anuncia mucho, se dice mucho, se lanza el programa Cosecha Segura, etcétera, etcétera, pero la cuestión de fondo es que la nación tiene que invertir. ¿Por qué? Porque de estos recursos que salen por nuestros puertos depende mucho el funcionamiento de la economía nacional. ¿Cómo no destinarle recursos para que esto pueda hacerse de mejor manera y resguardar la calidad de vida de los vecinos de las localidades vecinas? ¿El mensaje para el docente? ¿Para los maestros? Bueno, ahí hay mucho. Bueno, en particular en esta ciudad hay mucho con el tema de educación. Susana nos mostraba esta mañana el proyecto de emergencia educativa. Fuimos a ver el terreno donde se tiene que construir la escuela secundaria. Comunidades que crecen también tienen que crecer en lo esencial, que es la educación. Los docentes pueden tener no solamente la tranquilidad, la motivación, que para nosotros la educación es central. Esta provincia tiene que tener la facultad de destacarse por ser la que tenga el mayor nivel de formación, la mayor cantidad de alumnos que terminen la secundaria y fundamentalmente educación de calidad, y eso lo vamos a hacer con los maestros. Vamos a trabajar muy fuerte con ellos, con nuestros intendentes. Yo te dije, una reunión con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la otra con los intendentes, presidentes comunales y los senadores. ¿Qué le vamos a dar a ellos ahí en esa reunión? ¿De qué vamos a trabajar? Cada comunidad a fin de año sabe qué chico terminó la escuela primaria y quién se anotó en la secundaria. Ahí tenemos el dato más valioso para una comunidad. ¿Qué chico empieza a quedarse afuera o a quién vamos a buscar para incluirlo? Ese trabajo lo vamos a hacer con los intendentes. Ir a la casa de ese chico, hablar con los padres, acompañarlo a inscribirse. Si el problema es económico, tiene que haber una beca. Si el problema es de estudio, un docente de apoyo. Pero nosotros, en marzo del 2020, en el primer día de clase, vamos a garantizar que todas las chicas y los chicos de la provincia de Santa Fe que terminaron la escuela primaria estén sentados en su banco de la secundaria. Allí generamos no solamente una igualdad de oportunidades, allí lo que estamos también planteándonos es una verdadera inclusión para tener más seguridad, para tener mejor convivencia, para generar una provincia que acepte diferencias pero no desigualdades. Yo siempre lo digo, yo no sería quien soy si no hubiese tenido educación pública. La educación hizo conmigo una persona que yo no sería. Esa oportunidad, ese privilegio, quiero que lo tengan todos en la provincia de Santa Fe. Por lo cual vamos a trabajar muy fuerte allí. Es y tiene que ser el sostén de una política de apoyo a la producción y de una política de mejor seguridad. Susana, acá el compromiso, ¿no? De más escuelas, seguramente. No, lo escuchaba, ¿no? Me fascina porque tiene tanto que ver, es como realmente es la réplica de las necesidades que tenemos a nivel ciudad y que de hecho tiene toda la provincia en general. No es menor el hecho de que él ha sido intendente y claro, de una ciudad como Rafaela,
Y bueno, y eso, ese plus que tiene este gobernador en este caso, es que vamos a hablar el mismo idioma y nos vamos a sentir comprendidos y apoyados en toda esta cuestión. Sí. Lo educativo para él es una cosa fundamental, como de hecho viene siendo para este municipio, con las falencias que la provincia ha tenido en todos estos años y que desde el municipio siempre le hemos puesto el pecho a las balas, tratando de solucionar desde nuestro humilde lugar, pero sin el apoyo de la provincia es imposible. Con un gobernador como esto realmente tenemos realmente la esperanza de que el problema educativo para Roldán se solucione junto con otros temas fundamentales, claro, como el productivo. Por además, ejemplo. Algo que es muy importante. Esto que te estoy planteando de los chicos en la escuela, de esta igualdad de oportunidades, lo venimos haciendo en Rafaela desde el 2010. Por lo cual no es algo que, uy, a ver cómo sale, mira, no, lo estamos haciendo, claro, y se puede hacer. Es decisión política, no es un programa costoso que la provincia no lo pueda realizar. Uh-huh. Simplemente es la posibilidad de la cercanía que tiene un intendente con sus equipos, de saber, de la misma manera que se recorre un barrio para saber cuáles son las necesidades de cada hogar, se recorre para llevar un chico a la escuela, que es donde debe estar. Y eso que dice Susana, de ese vínculo de haber sido intendente y demás, uno cuando viene a Roldán ve cuánto ha crecido, cuántas cosas buenas se están haciendo en la administración de José, y lo que dice es cuántas cosas más podemos hacer trabajando juntos y en sintonía. Omar, por último, dentro de la interna lo lleva con María Eugenia Bielsa, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, se va a dar este guarismo. Mira, ya creo que se sentaron a hablar, ¿no? Hemos dialogado mucho previo a las definiciones, haciendo todas las búsquedas de acercamientos posibles. Se consigue la unidad en el Frente Juntos y después se define en las PASO, que para nosotros no es una interna ni no es una elección donde va a haber ganadores o perdedores. Simplemente la PASO para nosotros es la posibilidad que todos los santafesinos tienen de seleccionar y ordenarnos las listas. ¿Quiénes van a ser los concejales? ¿Quién va a ser el intendente? ¿Quiénes van a ser los diputados? ¿El senador? ¿Y cuál va a ser la fórmula de gobernador y vice? Nosotros estamos con mucho optimismo y entendemos que después todos juntos, porque ganar sí hay que ganar el 16 de julio. Y hay que expresar en gran parte lo que la gente nos pidió siempre. ¿Por qué no se juntan y arman algo mejor? Porque la estamos pasando mal. La dirigencia no tiene margen de dividir lo que la gente realmente ha unido. Y eso es lo que tenemos que expresar todos juntos después del 28. Perotti, agradecerle nuevamente por estar acá. Muy amable. Lo mismo Susana. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ir con más candidatos que están en función. Ya está el intendente de Funes, Diego León Barreto. En instante estamos dialogando con él. Pausa y seguimos con más Decisiones 2019. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Place 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Animate a cambiar tu hogar. Espacio Cova. Tiene el mueble que buscas. Hace realidad tu dormitorio renovado. Dale color a tu interior con sillones únicos. Espacio Cova. Diseños modernos en amoblamientos. Acércate a nuestro nuevo showroom. Más variedad, más opciones en muebles de interior y exterior. Línea de colchones y somieres. Espacio Cova. Tiene los mejores regalos para estas fiestas. Decidí vivir en un ambiente diferente. De lunes a sábados de 8:30 a 12. Y por la tarde de 17 a 20:30. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Espacio Cova. Alberdi 983. Diagonal a la YPF Car Carañá. Encontrá nuestras promos en Facebook e Instagram.
Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán. Super Oroño, todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bueno, queremos agradecer realmente a todas las autoridades en gestión, a todos los candidatos que están invitados para esta jornada, que nos están acompañando, esperando ya muchos para ingresar aquí a Decisiones. Sentada con nosotros, una mujer, Mónica Arán, de la localidad de Lucio B. López, a través de Cambiemos, expresidenta comunal, presidenta comunal, mandato cumplido de la localidad. Mónica, bienvenida, un gusto tenerla aquí. Buenas tardes, mucho gusto y un gusto volver a estar acá. Estar en estos espacios. Mónica, la pregunta, ¿no? ¿Por qué su candidatura nuevamente? Quedaron cosas inconclusas, seguramente, ¿no? Para poder ir gestionando para su localidad. Sí, el motivo es haber estado tan cerca de las elecciones anteriores. Claro. Yo perdí por un voto. ¿Un voto? Por un voto, sí, 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 sí. Claro. Entonces, bueno, eso fue uno de los motivos que a mí me lleva a volverme postular otra vez. Y después porque quedaron muchos proyectos en el camino. Con el senador siempre tenemos proyectos para Lucio. Yo siempre recibo el apoyo de él y de su gente, del equipo. O sea, somos un equipo de trabajo. Uh-huh. Entonces, y aparte, estoy yo también con un equipo aparte que es el que armé por Lucio, que estamos con Marcelo Mengacini, que es una persona que él tiene hijos y ve que hay necesidades para los chicos en el pueblo, también cosas, obras que no se hacen en el pueblo. Y que sin ánimo de criticar a nadie, ¿no es cierto? Porque no vamos a criticar, tenemos que hacer nuestra campaña desde los proyectos. Claro, desde los proyectos. Entonces nosotros sentimos que tenemos las ganas de trabajar y ganas de hacer cosas, pero también hacer obras. Uh-huh. Porque ¿Cómo obras? ¿Cuáles, Mónica? Y Lucio tiene mucha necesidad. No hay calles de asfalto. Están los 600 metros de carpeta asfáltica que yo hice en el 2015 en mi gestión. Eso está. ¿Lo que está enfrente de la escuela? Frente a la escuela, el bulevar. En el bulevar Belgrano, ajá. Claro. Y después que no se pudo gestionar más. Y se debería haber gestionado y haber hecho, porque es muy necesario en algunas calles, yo no digo en todas, pero en algunas calles se necesita un poco de fondo. Mónica, ¿esto con fondos propios debe hacerse con la provincia? ¿Debe elevarse los proyectos para que la provincia por obras menores la acompañe? Claro, yo lo hice con obras menores. Obras menores y algo de fondos propios. Claro. De las dos maneras se hizo. Pero es muy importante. Aparte, en Lucio ya no tenemos cloacas. Ya Lucio tiene que pensar porque el pueblo va creciendo y necesitamos tener cloacas. Es una obra faraónica, Mónica. Claro. El tema de cloacas. Claro. En el barrio Fonavi tenemos, hay dos viviendas en una esquina que le rebalsan los pozos negros, hicieron un caminito para que salgan por el... Y entonces, y no es una... Eso es algo que contamina. Claro. Ya tenemos que pensar de otra manera.
La posición suya con el tema de barrios nuevos, emprendimientos abiertos, barrios abiertos, es decir, llegar a la comuna, ¿esto lo seguiría acompañando? ¿O ver las infraestructuras? Sí, totalmente. Y lo primero que haría en eso, porque está al lado de casa está ese proyecto, y tenemos, yo tengo el basural a 150 metros de mi casa, que cuando hay viento norte es intoxica, es nauseabundo. Pero no se puede ya cielo abierto, ya está eso. Claro, bueno, eso es una problemática espantosa para el pueblo. Claro. Y todavía está ahí, o sea que yo apoyaría ese proyecto, me encanta el proyecto, de hecho he hablado con la gente que los tengo, se sientan ahí adelante de casa, que incluso pero charlamos. Pero ¿escamonda va, digo, escamonda o basura domiciliaria? Es todo lo que se recolecta del pueblo, va a parar ahí. ¿Y después todo se traslada? No, se prende fuego y ahí arde todo. O sea que el humo... Mónica, eso hay que sacarlo a futuro ya. No, ya. Ya. Es decir, ya. Porque no, ya. No puede estar más ahí. Bueno, ese puede sería generar el proyecto. Accidentes de tránsito, la contaminación. Sí, totalmente. Sí. Yo pensaba que retiraban, que iba a algún relleno sanitario. No. Había un proyecto en la gestión del presidente comunal, pero no. Ahí está, van los tractores con los acoplados, depositan la basura ahí, prenden fuego y están a lo mejor una semana ardiendo. ¿Lucio está en el ECOM o no? No. ¿A dónde? En el ECOM, que sí, integra también. Claro. Porque sí, creo que sí. O sea, de ahí está. Se podría ver sí, también. Sí. Para poder retirar. Retirarlo. Claro, sí, pero bueno, no sé qué pasó, pero no. No se retira. Bien. No se retira. Mónica, lo que tiene que ver en lo social, en la salud, porque ha estado siempre un poco más cerca sí. del... Bueno, en el área de salud, yo sigo estando en el SAMCO de Lucio. Y bueno, el SAMCO avanzó siempre y cada vez avanza un poquito más. En la parte estructural y lo que es la parte de los profesionales que trabajan también, se ha trabajado mucho en la parte del médico, hay odontólogos, hay dos odontólogas, está la ginecóloga, el laboratorio, medicamentos, leche. El SAMCO de Lucio, por ser que es un pueblo chico y es un SAMCO local pequeño, tiene muchas cosas, tiene muchos recursos. ¿Esto lo paga la comuna, Mónica? No, digo, no. ¿Con no fondos recibe, comunales? No. Todo ¿colabora es, la comuna? Sí, la comuna colabora muy así. Cuando le vencen las tasas comunal, a lo mejor nos da un poquito, que el otro día fueron 2.800 pesos, pero si no, nos dan 1.000 pesos por mes. Porque nos daban 500 pesos y yo creo que es muy poco. ¿Y la provincia? La provincia, bueno, ahí estamos recibiendo un cargo de 9.800 pesos por mes y después alguna ayudita así pequeña. ¿Pero eso en sueldo de los profesionales? No se puede pagar sueldo de ahí. Para funcionar. Claro, gastos de funcionamiento. Sí, sí. Que se pueden comprar medicamentos también y ese tipo de cosas. O sea que el SAMCO está funcionando siempre bastante bien. ¿Derivaciones a Salto, a Totoras? Sí, también se hacen porque trabajamos en conjunto con Totoras, Salto, Lucio. Luis Palacio también, a pesar que ya sale del departamento, pero trabajamos con Luis Palacio también. El gas, ¿cómo sueña? ¿Se sueña con este proyecto? Sí. El otro día le preguntaba a una gente de Barlucea, sí, de Luis Palacios, y hace tiempo que vienen luchando, presidente comuna, intendente, sí, para adoptar a estos pueblos que producen. Sí. Recién hablaba Perotti de toda la cosecha y que salen de acá. Sí, lo estuve escuchando. De Lucio, de San Jerónimo, de Roldán, de Funes. Lo estuve escuchando porque vi que de lo que decía, me gustó mucho también de lo que decía, porque a mí me gusta, yo no me gusta afirmarme en un partido político. Me gusta buscar ideas de quienes tienen buenas ideas y quien quiere el progreso. Y ¿seguirían gestionando lo del gas? Lo del gas sí tiene que ser. El senador del departamento, Hugo Raceto, también siempre él está haciendo hincapié en el gas, y desde mi lugar también siempre hemos estado haciendo un apoyo para, pero es como que siempre está muy frío, está siempre muy frío. Pero bueno, los presidentes comunales siempre tenemos que estar apoyando a nuestro senador para que eso se haga, para que siempre sea un reclamo constante, para que en algún momento va a llegar. Yo siempre digo esto, que va a llegar. Va a llegar. Sí. Sigamos pidiendo lo que va a llegar. Mónica, hablando un poco de la política del senador, ¿no? Sorprendió cuando se fue Hugo Raceto a Cambiemos. Digo, esto también ustedes, ¿cómo lo ha tomado? Una presidenta comunal, expresidenta comunal, muy ligada al senador, ¿no? Porque siempre ha estado ahí Raceto atento a lo de Lucio. Sí. Yo me considero funcional
al senador. Uh-huh. Yo soy funcional a él. Uh-huh. Pero cuando me lo propuso, primero dije, y no, yo me quedo con el Frente Progresista Cívico y Social. Y bueno, me había quedado ahí, estaba parada, me dijo, te apoyo igual. Y después no, hicimos un acuerdo y lo seguimos porque él trabaja mucho por el departamento, pero mucho, sí. Es incansable. Bien. Y entonces, bueno, lo seguí. Mónica, la inauguración del puente que une Carcarañá a dos departamentos, ¿esto se ha notado alguna mejora? ¿Ustedes tienen una lectura de algún contacto más fluido, teniendo en cuenta que ahora están levantando la cosecha los campesinos, ¿no? Los caminos rurales? ¿Y si esto puede cambiar el panorama de Lucio Belope, ¿no? Teniendo un puente de esta magnitud. Lo cambió en el sentido de que ahora se hace, es mucho más rápido y tiene un acceso más directo, más, ¿no? Directo, ¿cierto? Claro. Entonces claro. Lo cambia. Y el tema nuestro es, al no estar asfaltada la ruta, cuando llueve y demora mucho tiempo en acomodarse, le falta mucho mantenimiento. Tengo entendido que la comuna de Lucio tiene un convenio firmado con Vialidad Provincial para hacer el mantenimiento, pero los mantenimientos no se están haciendo. Y eso nos impide, pero no obstante eso, cuando el camino está bueno, que es viable la pasada, y hay un cambio, claro. Hay un cambio muy importante, uh-huh. Muy importante. Y esa ruta, la 26S, figura asfaltada. Pero bueno, no se hizo nunca, pero de años, claro. Sí, figura en Santa Fe, figura asfaltada. Bueno, alguien se llevó el asfalto, ¿no? El pavimento, lamentablemente. Pero bueno, en algún momento ojalá que se pueda volver a rehacer, se pueda rehacer o hacer por primera vez, porque eso sería la comunicación de Carcarañá, Lucio, Cerodino, con todos los pueblos, claro, Andino, sí, todo, sí, estaríamos sí, sí. Más comunicados. Aparte, unir las dos rutas, ¿no? Uno piensa ya en la 33, la autopista, la 9, la 34, realmente es importante, ¿no? Todo lo que es la parte de producción. Aparte, un puente de la magnitud que hicieron, que es una obra pero magnífica, es algo, y que yo le vi la vista desde arriba, es una cosa hermosísima, aparte el costo que ha tenido, uh-huh. Es una obra magnífica. Entonces yo digo que bueno estaría que pudiéramos completar, ¿no? Está bien. Mónica, sé que también en lo turístico es algo que a ustedes siempre lo proponen, ¿no? Como gente de Luis Palacio, de Lucio Belópez, y seguir trabajando dentro del camping, es decir, proyectarlo más a lo que es el río Carcarañá. Sí, los proyectos de lo que es del camping con el senador y con el muchacho que es Marcelo Mengacini, que estamos trabajando, claro, juntos, claro. Tenemos proyectos con el tema del camping, aprovechar el río, la ruta. Queremos hacer en Lucio, fomentar un poco más, que sea un pueblo dormitorio, que sea un pueblo donde podamos venir a dormir y que sea algo más pueblerino. No tenemos empresas, no tenemos empresas que contaminan, claro, contamina. Poder aprovechar eso. Mónica, me detengo también, que no tiene que ver con su gestión, ¿no? Pero hubo días atrás un caso puntual allí en el río donde una kayakista pierde la vida trágicamente por unas circunstancias del río, ¿no? Que, entonces digo, en esto, lo natural sé que no se puede manejar, pero por lo menos indicar o estar atentos allí a esta parte, ¿no? Está tan compleja allí la vieja usina. Sí, sí, me tocó de cerca porque la conocía la chica. No me digas. Sí, no, sí, sí, la conocía, claro. Pero bueno, una vida joven, ¿no es cierto? Yo creo que a veces cuando cuando vamos a enfrentar así un evento que era muy importante, yo creo que hay que tomar algunos recaudos. Como pueblo deberíamos haber estado atento también a eso. Yo la verdad que no participé en nada de eso. Una vez en mi gestión se quiso hacer, pero no estaban dadas las condiciones y bueno, y pasó. Porque yo creo que a veces por ahí cuando no están dadas las condiciones de seguridad... Está muy deteriorado, eso es un peligro ahí en lo que era la vieja usina. Siempre fue así porque hay todo lo que es cemento, paredones que cayeron cuando... Porque ahí se llevó la correntada, claro. Cuando hubo una inundación grande. Recuerdo, sí. De todo lo que era la usina. Uh-huh. Entonces eso está todo ahí. Ahí en las márgenes, en el lecho del río. Exacto. O sea que cualquier embarcación lo puede chocar o... Sí, no, y no, al caer, cae así.
y es lo que se dieron vuelta. Aparte pienso en alguien que llega a entrar también ahí, que se le puede ser de un accidente. Pero esto es potestad de la EPE, ¿o no? Claro, eso es sí. Era. Eso, porque claro, esa zona es todo de la EPE, es algo que es privado. Eso es privado, sí. Y a veces también, qué sé yo, por ahí también hay que ser prudente, y creo que nosotros cuando estamos en el ejercicio, ¿no es cierto?, decimos tener precaución para lo que sea. Y cuando somos padres, ni hablar, que siempre a nuestros hijos, a nuestros nietos, siempre tomar las precauciones que hay que tener, los recaudos. Bien. Eso es muy importante. Mónica, materia de transporte, sé que también el tema del colectivo es el tema latente que está constantemente, ¿no? Sí, bueno, el tema del colectivo ya es como que para ir de un pueblo a otro ya no se toma más el colectivo, es muy poco, salvo que el que lo tome a diario, porque es todo un tema. ¿Hablamos del Güemes? De Güemes, la empresa Güemes, sí, sigue. Muy sigue obsoleto. Sigue malísimo. ¿Qué problema tenemos con los transportes? Sí. Estamos teniendo en toda la provincia. Acá en el corredor nuestro también hay unos temas que son muy serios. Sí. Y bueno, y ahí es un problema. Claro. En Lucio también es todo un problema con. Sí. Pero digo, desde este espacio también gestionar y conjuntamente con el senador del departamento. Ver que se puede gestionar. El día domingo, por ejemplo, hay un horario que lo hizo poner el senador, uh-huh, para que haya más fluidez y para que nadie se quede sin viajar, porque era un horario que colapsaba. Imagino, chicos que van a estudiar, tienen que trabajar en otro lugar. Eso lo gestionó el senador y bueno, y de hecho está. Pero bueno, y como eso, un montón de otras cosas. Hay muchas cosas para trabajar en Lucio, hay mucho. En el área del deporte hay mucho para hacer, porque los chicos no están teniendo nada. Nosotros queremos hacer, proyecto nuestro, queremos hacer una pileta de natación para que tengan algo los chicos del pueblo, el playón deportivo. Y como eso, hay un montón de cosas más para hacer. Darle más funcionalidad. Sí. Mónica, agradecerle nuevamente. Vamos a seguir charlando con usted. Si queda algo para agregar para la comunidad de Lucio de cara a estas elecciones, las cámaras como siempre a disposición, ¿no? Bueno, no, decirle a la gente de Lucio, al ciudadano común, pedirle que nos apoyen. Me conocen a mí y conocen mi equipo de trabajo. Lo conocen al senador, conocen a Marcelo, que es mi miladero, y me conocen a mí. Cuando yo estuve en ejercicio, yo trabajé y trabajé mucho por el pueblo. Los proyectos míos nunca quedaron truncados. Siempre se le dio lo que se le prometió. El senador trabaja muchísimo para el pueblo y el pueblo recibe mucha ayuda del senador. Y bueno, y con Marcelo también sabemos que si prometemos algo, lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Entonces, pedirle a la gente que nos acompañe para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos. Mónica, agradecerle nuevamente. Suerte y, como decimos, lo vamos a acompañar. Gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos con más invitado en Decisiones en esta jornada del día jueves. Hay muchísimos invitados, así que pausa y venimos con más candidatos. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcaranía. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadores. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán. Vamos todos a jugar.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Place 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. ¡Rito! Asociación de Protección Recíproca entre Productores Agropecuarios. APREPA Mutual. Desde 1977, al servicio para el bienestar de sus asociados. Servicio mutual, farmacia, telefonía celular, servicio médico asistencial, ayuda económica, sepelio, cementerio, jardín de paz, centro integral de rehabilitación, becas estudiantiles, turismo, subsidios. Asesoramiento en diversas áreas. Primero de junio 464, San Jerónimo Sur. Teléfono 0341-490-9099. Animate a cambiar tu hogar. Espacio Cova tiene el mueble que buscas. Hacé realidad tu dormitorio renovado. Dale color a tu interior con sillones únicos. Espacio Cova. Diseños modernos en amoblamientos. Acércate a nuestro nuevo showroom. Más variedad, más opciones en muebles de interior y exterior. Línea de colchones y somieres. Espacio Cova tiene los mejores regalos para estas fiestas. Decidí vivir en un ambiente diferente. De lunes a sábados de 8:30 a 12 y por la tarde de 17 a 20:30. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Espacio Cova. Alberdi 983. Diagonal a la YPF Carcarañá. Encontrá nuestras promos en Facebook e Instagram. Bien, ya como lo habíamos anunciado, está en nuestros estudios el intendente de la ciudad de Funes, Diego León Barreto. Diego, bienvenido, un gusto tenerte aquí, un placer. Hablando de política y hablando de gestión, ¿no?, que tiene que ver con esta ciudad, una de las ciudades que más ha crecido, ¿no?, en lo que tiene que ver en la provincia y no sé si en el contexto también a nivel nacional. Gracias. Buenos días, bienvenido, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, gracias. Decíamos, este crecimiento, ¿no?, que ha tenido Funes en este último tiempo, en estos últimos años, y que, bueno, la gente tal vez reclama en servicios y que desde la Intendencia se hace lo que se puede, ¿no?, en gestión, en llegar, en tratar de estar por allí atento a todos. Bueno, bien, como bien vos decías, somos la segunda ciudad que más creció en el país en los últimos 10 años. Y bueno, sin duda que esto trajo muchos beneficios, pero también la gran preocupación por la falta de servicios y de infraestructura. Hay un atraso en la ciudad de más de 20 años de infraestructura y este desarrollo que ha tenido y todos estos vecinos que han elegido nuestra ciudad para vivir, bueno, lo han hecho por las bondades naturales que tiene la ciudad, pero nosotros tenemos que tratar de traer este atraso al presente, ¿no?, y paralelamente poder proyectar el futuro de la ciudad. Sin duda que va a llevar un tiempo poder acomodar esto. Nosotros en 3 años hemos hecho lo que no se ha hecho en los últimos 15 años, eso es una realidad, nadie puede negar eso. Funes todos los días está mejor, pero bueno, no alcanza. Hoy estamos cerca de 45.000 habitantes, en verano esto se triplica, los fines de semana se duplica, así que bueno, trabajamos todos los días para bueno, que la calidad de vida de todos los funenses y también de quienes nos visitan esté mejor. Diego, el talón de Aquiles, si se quiere, ¿no?, es la calle, es lo que más reclama el vecino, tener tal vez el mejorado, el pavimento, algunos que sueñan con el pavimento, y esto tiene sus costos. Hoy pensar, bueno, en un pavimento de hormigón, hay que tener en cuenta varios factores. Siempre digo que para poder analizar la foto del presente de la ciudad hay que contar un poquito una historia, ¿no? Y este crecimiento que tuvo en vecinos tiene que ver con eso. Hoy el 90% de las calles de Funes, de las cuadras de Funes, son de tierra. Y hay barrios que van a seguir siendo así porque realmente muchos vecinos desean que esto se
no se convierta en una gran ciudad con estas obras de pavimento. Y otras arterias que merecen ser pavimentadas. Nosotros, de hecho, estamos ahora pavimentando 25 cuadras en la zona céntrica, estamos pavimentando 12 cuadras en la zona norte, que es donde vamos a enviar el transporte público. Pero bueno, va a llevar tiempo. Hemos hecho el 50% de las cuadras. Falta el 50%, esto no alcanza. Por eso hay muchos vecinos muy contentos y otros que todavía no le ha llegado esta mejora. Pero bueno, estamos en buen camino y sabemos que en un corto plazo esto se va a dar. Hay obras de infraestructura que tienen que venir de la provincia, hay otras que tienen que venir de la nación. Está la avenida Ilia, que bueno, ayer estuve en Buenos Aires firmando los últimos papeles. La próxima semana va a estar los fondos acá y vamos a comenzar con esta obra. Una obra de pavimentación de 4,5 kilómetros. Uno de los accesos más importantes que tiene la ciudad, una obra muy esperada. Hace 10 años que se espera esta obra. Nosotros hace 2 años que venimos gestionándola y bueno, ahora se dio. Es un plan a largo plazo, siempre digo, y a veces en la intimidad y también con algunos vecinos, quien tenga la varita mágica de poder arreglar todo en 3 años, lo que no se hizo en 20, bueno, a ver, lo traemos ya, ¿no? Pero estamos tranquilos y muy contentos porque todos los días tenemos resultados positivos. A todos los barrios le hemos hecho algo. Nosotros por primera vez en la historia le dimos cloaca a un barrio, fuera de un barrio privado, porque los barrios privados hacen su propia cloaca. Pero le dimos el año pasado cloaca a 700 familias. Hoy estuve reunido con una de las familias que pagó de buena fe en el año 2014 una obra y que nunca se la hicieron, y nosotros la vamos a licitar en los próximos días de cloaca. Hemos trabajado en seguridad, lo escuchaba a Omar Perotti, precandidato a gobernador, senador, hablando de la problemática que tiene la provincia, ¿no? Y nosotros hemos logrado bajar un 60% desde el municipio, trabajado coordinadamente con la policía y con las fuerzas federales como la gendarmería, un 60% del delito. Y somos una de las ciudades más seguras que tiene el país, no solo la provincia. Y estando a 10 kilómetros de una de las ciudades más peligrosas que tiene el país. Entonces quiere decir que las cosas se pueden hacer. Lo escuchaba también atentamente que el proyecto que tienen es dialogar con los intendentes. Y yo he sido un intendente que no miró para otro lado con las responsabilidades que tiene el gobierno provincial. Y hablo de la seguridad, hablo de la salud y hablo de la educación. Y nosotros trabajamos también desde el municipio en estos tres ejes. Hemos construido aulas, ustedes son testigos de eso, lo hemos hecho desde el municipio. La salud es total, la inversión que se hace es totalmente municipal. Y la salud pública en Funes es buena y muy buena, y todos los días tratamos de mejorarla. Y lo de seguridad, lo que te contaba, una inversión mensual enorme para poder tener la COE, que es nuestra Central de Operaciones de Emergencia, en donde recorremos la ciudad, hacemos controles diarios en toda la ciudad. Tenemos 72 cámaras funcionando, tenemos un centro de monitoreo que hemos capacitado allí a los chicos que están observando las cámaras y los monitores para detectar situaciones de peligro o sospechosas. Así que, o sea, estamos en buen camino. Vuelvo a insistir, falta, sí. Hemos solucionado muchísimos problemas, sí. ¿Alcanzaron? No. Estos vecinos que vinieron en los últimos 5 años a vivir a la ciudad, en donde han comprado en urbanizaciones que hasta hace 5 años era soja, porque ya, esa es la realidad. Y la exigencia de ellos es tal vez los servicios que tenían en Rosario. Bueno, vamos a llegar. Pero es muy difícil darle hoy agua, cloaca, gas a 1.800 lotes en 3 años. Es muy difícil. Y más aún cuando... Y todo va a la municipalidad, digo. Y todo va al municipio. Y más aún cuando hay un trabajo que no se hizo por décadas. Nosotros hemos logrado algo que no logró nadie, y que es la factibilidad para tener cloaca en toda la ciudad. Y la factibilidad para tener agua en toda la ciudad. Y son los primeros pasos, no lo hicieron antes. Y ojalá lo tendríamos hecho nosotros. Ojalá hubiésemos comenzado esta gestión y algún intendente anterior que pasó hubiese presentado proyectos en Nación, que había cero, nadie lo hizo, y proyectos en provincia, que había uno y lo trajimos, el Canal Salva. Entonces nosotros estaríamos trabajando hoy con un avance, tuvimos que arrancar de cero. Claro. Y tenemos más de 20 proyectos presentados en Nación y Provincia. Y tenemos estas factibilidades. Diego, hay un tema que quisiera abordar también que tiene que ver con la situación financiera, ¿no? Hoy la situación económica de nuestro país, y hablando en esto, ¿no? Donde hoy va todo a parar a la municipalidad o a la comuna, ¿no? No hay un intendente, presidente de comuna que esté recibiendo, obviamente, el reclamo, quien se quedó sin trabajo, la situación de no poder pagar determinados servicios. Digo, ante esto, ¿cuál es el cuadro de situación del municipio?
ejecutivamente en la situación financiera. Hablamos de los gastos, hablamos de la deuda, proveedores, cuál es hoy el cuadro, ¿no? La situación es muy complicada, como fue desde el minuto cero, y como tienen, creo yo, el total de las comunas y de las ciudades de esta provincia y del país. Es una situación delicada. Debemos saber que el 52% de los vecinos hoy paga la tasa municipal, solo el 52%, y que tenemos prácticamente el 85% se va en sueldos. Las grandes obras deben venir de la provincia y de la nación. Es ahí donde lo que yo contaba antes, lo importante de tener proyectos presentados, lo importante de gestionar semanalmente, tanto en la provincia como en la nación, las diferentes obras que necesitamos. Y hoy hay una base hecha, hoy hay proyectos que van a venir a la ciudad, que tenemos que seguir gestionándolos para que vengan, pero obras de infraestructura es importante. Es decir, desde el municipio las grandes obras son imposibles hacerlas. No hay manera, claro. No existe. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar coordinadamente con el gobierno nacional y provincial, esté quien esté en el gobierno nacional y provincial. Si esto es algo que es muy importante, esto hay que remarcarlo, esté quien esté, nosotros lo hacemos, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo para poder gestionar y traer obras para los funenses. Nosotros gobernamos, somos funes y gobernamos para los funenses. Entonces esto no es un dato menor, porque, a ver, por ahí hay vecinos que me dicen, che, ¿cómo teniendo el mismo color del gobierno nacional? Bueno, a ver, vuelvo a insistir, nosotros en estos 3 años hemos presentado proyectos, hemos logrado obras, y hay otras que no llegaron en el tiempo que necesitábamos, claro, y por eso queremos continuar. Porque decimos que vamos a seguir trabajando, esté quien esté, para traer cosas a Funes. Diego, la cantidad de empleados que tiene el municipio, también esto está justificado, es decir, en lo que ha crecido la ciudad, porque hablamos, creo que de 800 empleados aproximadamente, sí. Es decir, llegar a todos los servicios, llegar a todos los barrios, este es el desafío y se necesita ahí el empleo municipal. Bueno, a ver, no son excusas, ¿no? Porque uno cuando a veces habla del pasado o habla de lo que se encontró, parecen excusas. Sabíamos dónde nos metíamos, queríamos meternos para solucionar problemas y de hecho lo hemos solucionado. Pero a veces, como te decía antes, contar un poquito la historia también nos da respuesta a por qué algunas cosas, ¿no? Y en el municipio de Funes, para que te des una idea, en una ciudad como Funes, con su fisonomía, teníamos 8 desmalezadores y 9 psicólogos. Sin, por supuesto, desmerecer la profesión de psicología, que de hecho lo seguimos teniendo. Pero hoy tenemos 40 desmalezadores y era necesario. Y así todo todavía no llegamos a tener la ciudad como queremos. Era necesario. Nuestra ciudad, como te decía antes, demanda de servicios. Entonces había una diferencia y un equilibrio entre empleados administrativos y operativos enormes. Son ideas políticas, son formas de gobernar. Yo no las comparto. El vecino de Funes, la ciudad de Funes, necesita urgentemente poner al día los servicios básicos. ¿Lo hemos hecho? Sí, en gran parte. ¿Falta? También. Pero estamos trabajando para poder lograrlo. Bien. En materia de salud, Diego, también. Esto le hacen frente el municipio, ¿no? Totalmente, un 100%. Un 100%. Estamos muy bien. Tenemos un proyecto para hacer un nuevo JUSEI. Quiero hacerlo en una segunda gestión, lo vamos a hacer. Debemos seguir mejorando nuestra salud pública. El tema del sarampión, ahí están haciendo campañas, Vito. Estamos haciendo campaña, tenemos un vecino que, bueno, estuvo en contacto con un turista ruso, esto fue en el sur, y se contagió, está todo controlado, está manejado, de todas maneras estamos, por supuesto, dialogando con todos los vecinos, campañas, saben cada uno de los vecinos de la ciudad y de la región que cualquier situación diferente en la piel o de fiebre y demás debe acercarse rápidamente a alguno de nuestros centros de salud. Pero quiero hacer un nuevo JUSEI. Mira, el otro día, en una radio, en un medio, colega de ustedes, en una entrevista me pusieron un audio del año 2015, que la verdad no recordaba, que era un debate con otros candidatos. Y ahí había 10 puntos en donde debíamos expresarnos. Y de esos 10 puntos, 9 lo hicimos. Yo no me acordaba, lo hicimos. Y hay uno que no hicimos, que no depende de nosotros, que es un hospital. Y que quienes saben de esto y el gobierno provincial dicen que no es necesario por la cercanía con Rosario. Es por eso que hoy, habiendo acomodado un montón de temas atrasados en la ciudad y como te decía antes, habiendo enderezado el barco y puesto a la ciudad en los carriles correctos, podemos empezar a proyectar nosotros un nuevo JUSEI
con una mejor atención, tratando también de llegar con salud un poco a la zona este de la ciudad. Así que, bueno, ese es uno de los proyectos, ya empezamos a dibujar. De hecho, lo dialogué con el actual senador Capiello, que, bueno, que él creo no se postula nada, ¿no? Pero digo, siempre, un poquito claro, preguntándole, siempre vinculado a la salud, algunas cuestiones técnicas. Así que eso es un hecho que se va a dar. Diego, en el contexto a nivel nacional, las medidas de ayer del presidente, un poco analizando, ¿no?, dentro del sentido común, dentro de pertenecer también al mismo espacio, seguramente hoy también lo hablábamos con otros candidatos, uno apuesta de que hay una luz de esperanza, más allá de estos precios, ¿no?, que se han dado en la escalada de precios y que ahora parece, yo recién te preguntaba fuera de micrófono, ¿cambia el modelo económico por estas medidas? Yo creo que no. No. Esto no son medidas de profundidad, sin duda que son medidas necesarias. Las familias enteras que por la suba de las tarifas y de los precios y demás han quedado totalmente fuera del sistema, ¿no? Han quedado sin oportunidad de poder acceder a productos básicos de alimentos. Entonces, bueno, era necesario, sí. Es tarde, en lo personal pienso que también es tarde. Y son del mismo partido, pero yo me debo a los vecinos y, claro, y soy un vecino que también padece las situaciones. Mi familia, mi mamá, mi abuela, sí, lo charlamos con mi esposa. Totalmente, digo, claro. Todas las familias funenses, santafesinas y argentinas. Y bueno, era necesario. Digo que esto va a tener un resultado positivo si en el medio de este parate hay un plan estratégico económico que en un mediano plazo impacte positivamente en la vida económica de todos nosotros. Claro. Pero hablo de todos, y hablo de las clases más bajas, hablo de las clases medias y también las clases altas, porque hay un empresariado que muchos han tenido que bajar sus persianas. Entonces, creo que a destiempo, pero llegó el momento de verdad de tomar una medida que impacte positivamente. Nosotros en la ciudad nos hemos manejado de manera muy distinta con respecto a algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Hemos alentado el comercio, los hemos ayudado, hemos firmado convenios haciéndonos cargo desde el municipio de un montón de situaciones con empresas privadas. Hoy otro gran desafío que tenemos en la ciudad es dejar que el municipio deje de ser el único empleador que tiene la ciudad. Claro. Ya está, no da para más. Por eso hace 2 años, y habíamos sido muy criticados con esto, aprobamos un parque industrial. Y ese parque industrial, y recuerden siempre esto, va a ser el que le dé trabajo no solo a todos los funenses, sino a toda la región. Seguro va a venir gente de Roldán, de Ibarlucea, van a ir a trabajar a esas empresas no contaminantes, libres de humo, que se van a instalar en este parque industrial que hace 2 años nosotros aprobamos. Por eso digo que hay que proyectar. Sí. Y sin duda que a veces hay medidas que son para un corto plazo, pero también hay que proyectar. Diego, hoy uno a Funes se lo piensa con Roldán, con Pérez, con Ibarlucea, con Rosario mismo, es decir, interactuando, ¿no? Bien está el ECOM, pero interactuando con las otras ciudades, con las otras comunidades. Es que no hay otra que tomar y trabajar en conjunto, pensar esto como una región, dándole oportunidades a todas las localidades por igual, que eso es algo que he discutido mucho con el ECOM. Yo tuve muchas discusiones con el ECOM, creo que ahora estamos en buen camino, nosotros estamos trabajando con el ECOM, seguramente en los próximos meses va a haber un avance importante en el plan estratégico. Creo que hay que trabajar, se lo dije a Mirta Levín, en un plan de infraestructura, no solo un plan de urbanización estratégico. Esto hay que trabajar en un plan de infraestructura, y es ahí donde entra el gobierno provincial. Claro. Porque nosotros podemos ordenar las ciudades. Ahora, si no le llevamos agua, no le llevamos cloaca, no le llevamos gas, esto no tiene sentido. Entonces, la discusión que yo tengo con ellos es profunda. Estuvimos hace un tiempo en el ECON, en un evento en Rosario, y por supuesto está Ibarlucea, con quien tengo muy buena relación, Pérez, con quien tengo muy, muy buena relación. Trabajamos también mucho con Roldán, de hecho hemos firmado convenios para poder trabajar en seguridad juntos, es decir, tanto la GUR, creo que se llama aquí, sí, como la COE, sí, pueden trabajar en conjunto. Y han hecho operativos. Y hicimos operativos en conjuntos, y esto es, creo que, lo que hay que hacer, y estamos peleando por la pavimentación de la O, de, perdón, de la O12, no, de la 34. De la 34S, sí, perdón, para poder unir Ibarlucea, Funes, Pérez, imagínense con, sí, esa ruta. Sí, bueno, claro.
Pero bueno, va a llevar tiempo. Ahora nosotros como intendentes, y esto lo digo por mí, pero también por estos colegas que nombré, estamos dispuestos a colaborar y a trabajar en conjunto. Yo me he puesto siempre a disposición de nuestro gobernador, del gobernador Lichin, para que a él le vaya bien, porque así nos va a ir bien a todos los santafesinos. De todas maneras, vuelvo a insistir, cuando trabajemos en y pensemos en una región, el beneficio tiene que ser para todas las localidades iguales. Si no, podemos hablar, dibujar lindo, pero todo no va a tener sentido. Educación y cultura, bueno, sí, bien. Van de la mano juntos, ¿no? Sí, muy bien. Mucha demanda. Sí, nosotros la tenemos, son dos secretarías separadas. Creamos en nuestro gobierno la Secretaría de Educación. Sentía que era muy importante fortalecer el lazo municipio-entidades educativas, privadas o públicas. ¿Nunca se había hecho? Jamás. No. Lo creamos nosotros. De hecho, creo que estamos trabajando muy bien con el FAE, muy bien con las cooperadoras. Ellos saben que no es responsabilidad del municipio, pero también saben que le hemos dado mucho. Lo que el gobierno provincial no le dio, nosotros se los dimos. De hecho, hoy estamos ocupando cargos administrativos desde el municipio, porque hay secretarias que no están, y lo hacemos. Soy un convencido que lo único que va a modificar el futuro de este país es la educación. Después podemos discutir cuál es el sistema, o las formas. Creo yo, y opino desde mi humilde lugar, no estamos preparados todavía como sociedad para un montón de modelos que quieren implementarse, que en otros países funcionan, pero hay sociedades que tienen más de 500 años, claro, trabajando en esto. Somos una sociedad muy nueva. Muy joven. Y ¿el jardín de Villa Elvira, Diego, se va a hacer? Se va a hacer. Logramos que Nación se haga cargo totalmente de los fondos. Firmó ya la ministra Balaguer hace una semana. Nación se va a hacer cargo de todos los fondos, de la parte económica, y provincia de la ejecución de la obra. Pero eso fue una gestión de un año, más de un año, en donde nos habían dejado por la mitad un jardín, una pena enorme con la necesidad que tiene la ciudad. Pero bueno, la verdad que hoy estamos felices, ha sido una gran noticia para toda la ciudad. Y con respecto a cultura, bien, hemos trabajado mucho, ustedes también como medio han sido testigos de todos nuestros eventos. Mucha gente participa ahí, ¿no? Más allá de los eventos, creo que hemos logrado que esos eventos sean un punto de encuentro para la familia funense. Familia que le cuesta salir de su casa porque la mayoría tiene su jardín, su galería, y le cuesta. Y nosotros lo logramos. Logramos que el espacio público sea un lugar de encuentro a través de estos eventos. Recuperamos fiestas que se habían perdido. Y nosotros las disfrutamos mucho porque, si bien detrás de cada preparativo o de cada evento, de cada acto, de cada desfile, hay un trabajo enorme que requiere de mucha responsabilidad, cuando estamos en ese momento lo disfrutamos, porque vemos también que el vecino lo disfruta. Y según cual sea el evento, los chicos sobre todas las cosas. Los talleres de cultura, veíamos también la cantidad de gente que gratuitos. Participa, se capacita. Muchos. Y esto viene bien, ¿no? Muchísimos, gratuitos para toda la ciudad, para todas las edades, en la Casa de la Cultura, tienen que acercarse, hay muchos vecinos que todavía no saben de esto. Claro. Punto digital. El espacio para la gente de la tercera edad también. Totalmente. Nosotros abrimos el gobierno a toda la ciudad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hoy toda la ciudad puede acercarse a nuestro gobierno, a nuestro municipio, a capacitarse y por supuesto también a pasarla bien. Diego, son todas flores ahora. El tema de transporte. Bueno, colectivo. Eso es una gran deuda. Hoy recién hablábamos que el servicio bastante obsoleto, medianamente. No, es malo. Totalmente un... Yo hablo con sinceridad y después... No es potestad del municipio, ¿no? No nos corresponde a nosotros, pero tampoco miramos para otro lado. Y no hemos tenido respuesta de la provincia, ni del ente de transporte, no lo hemos tenido. Y de hecho, lo poco que tenemos hoy es gracias al esfuerzo y a la gestión que hemos hecho, porque nos querían sacar todo. Después del accidente de Las Rosas... Uh-huh. Sacaron todos a la ciudad de Funes, todo, no quedó nada, no quedó ni una sola línea, ni una sola, ni ningún horario pasado por la ciudad de Funes. Y logramos lo que hay, que no alcanza, pero que hay que seguir trabajando y que sin duda la solución definitiva a esto va a ser cuando podamos tener un transporte público propio, ahora hoy, con las tarifas, sin ningún tipo de subsidio y demás. Tenemos que hablar de para dentro de la ciudad de Funes, un boleto de 50 pesos. Entonces, cuando vos vas a las familias de menor recurso, que es generalmente el que más utiliza este transporte,
tiene que pagar 50 pesos para moverse en Funes y llegar a la ruta, y luego 50 pesos para ir a Rosario, es decir, 100 pesos por día, por dos son 200, ¿cómo haces? Entonces hay que seguir trabajando para que Nación nos dé subsidios, para que Provincia nos dé subsidios, y es una materia pendiente que tenemos que terminar de saldar en nuestra segunda gestión. Digo, en Fundestown están haciendo un parador allí, tengo entendido, ¿no? Para que pueda ingresar alguna de las... ¿Hay tiempo, digo, para eso? Son dos, y bueno, es breve, es en breve, es ahora. Estamos en charlas, pero tenemos el ok para poder extender las líneas de colectivo. La idea también, en un plazo no muy largo, es tener también un puesto de COE ahí, para aprovechar la garita y también el lugar para tener más seguridad en el barrio. Así que bueno, seguramente en las próximas semanas eso se va a dar. ¿Con aeropuerto? Bueno, bien, tenemos ahora que enviar en estos días una ordenanza al Consejo, en donde hemos firmado un convenio, Rosario, Provincia, Aeropuerto, Funes. En este crecimiento y desarrollo del aeropuerto, tenemos que salir beneficiados, la ciudad de Funes tiene que salir beneficiado y de hecho lo hemos logrado. Nosotros recuperamos el lugar que Funes había perdido dentro del aeropuerto. Tenemos voz, tenemos voto, podemos trabajar en conjunto y gracias a eso hoy estamos hablando que las obras de acceso al aeropuerto de empavimentación también van a llegar a Funes, así que bueno, estamos contentos. Seguramente en los próximos días va a llegar una ordenanza de desde el Ejecutivo al Consejo, porque bueno, este desarrollo del aeropuerto necesita algunas aprobaciones del Consejo. Bien, en lo político, con la otra lista de Cambiemos, ¿no hubo acuerdo? Nosotros... A nivel local, por supuesto, ¿no? La realidad es que no a nosotros nos sorprendió la postulación de Quiligotti. Quiligotti. Es funcionaria, ex funcionaria de la gestión anterior, de Tomei. Estuvo a cargo de la COE. La verdad es que no se acercó a hablar con nosotros. Pero me parece sano, ¿no? Que podamos competir. Claro, que la gente... Me parece que no solo Quiligotti, que habla mucho desde el desconocimiento, demasiado. No se puede engañar al vecino, no se puede... Porque además el vecino no es más el vecino de antes. Hoy las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, no se puede faltar a la verdad. De hecho, nosotros como candidatos no lo hicimos nunca. Y esto va incluso para todos los candidatos. Me parece que al vecino hay que hablarle con la verdad. A ver, salvo que seas ignorante en el tema, que es otra cosa. Entonces, lo que no puede faltarle a la verdad. Se puede llegar a perdonar cierta ignorancia en algunos temas. Lo de Victoria, ella ha sido coordinadora de la COE. Creo que fue la gestión en donde más inseguridad hubo en la ciudad. De hecho, a los barrios privados le estaban robando. Y hoy hablar de inseguridad en la ciudad de Funes, cuando somos la ciudad más segura de la provincia, hay dos. O está faltando la verdad, o desconoces o sos ignorante en el tema. Entonces digo, esas son las cuestiones que hay que tener cuidado. Claro, me parece, claro. Sobre todo, porque del otro lado hay vecinos que esperan de nosotros una clase política que viene desgastada de años, y nosotros, esta nueva camada, lo hablábamos con Semilla recién, tenemos la responsabilidad de volver a ganar la confianza, de demostrar que las cosas se pueden hacer, por eso siempre hablo con la verdad, siempre hay vecinos que no escuchan lo que quieren escuchar de mí. Yo les digo la verdad, esto va a llevar 6 meses, esto un año, esto va a ser una próxima gestión, es la única manera de poder... lograr que el vecino empiece a confiar en nosotros. Uh-huh. Y no solo en nuestras palabras, sino con hechos. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra gestión. Nosotros a los 6.000 vecinos que se inundaban le contamos lo que íbamos a hacer en febrero del 2016. Y hoy esos 6.000 vecinos ven que cumplimos con todo eso que le contamos en el 2016. Y así con cada... Y dijimos que íbamos a hacer controles en seguridad y los hicimos. Y las cámaras están, y los 12 vehículos recorriendo la ciudad están, y los 6 puntos fijos de control para prevención del delito están. Y hemos mejorado la salud, como dijimos, y la mejoramos. Y tecnificamos la parte de radiología y lo hicimos. Y falta, sí, falta. Pero hicimos mucho. Y arreglamos todas las calles que dijimos que íbamos a hacer. Y faltan un montón. Y hoy cuando un vecino agarra un pozo se acuerda de mí, de mi familia, y tiene razón. Sí. Pero también le pido a ese vecino que más allá de ese pozo que agarró, mire la calle de al lado que tal vez él no transitó y que está hecha. Quiere decir que vamos a llegar a hacer esa otra calle.
Diego, agradecerte nuevamente. Vamos no, yo agradecido soy yo. A seguir dialogando de política, por supuesto. Por y supuesto. Estás ustedes en gestión, ¿no? Así que desearle todo lo mejor. Te agradezco mucho. Gracias Diego, es muy amable. Vamos a ir a una pequeña pausa. La veo allí que está la diputada Claudia Giacone. En instante también vamos a estar dialogando con ella. Así que hacemos una pausa y seguimos con más Decisiones 2019. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, rotisería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño. Y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años, haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Place 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años. Haciendo felices ganadores. ¡Rito! Genera Más. Fábrica de generadores eléctricos y motosoldadores. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Animate a cambiar tu hogar. Espacio Cova tiene el mueble que buscas. Hacer realidad tu dormitorio renovado. Dale color a tu interior con sillones únicos. Espacio Cova. Diseños modernos en amoblamientos. Acércate a nuestro nuevo showroom. Más variedad, más opciones en muebles de interior y exterior. Línea de colchones y somieres. Espacio Cova tiene los mejores regalos para estas fiestas. Decidí vivir en un ambiente diferente. De lunes a sábados de 8:30 a 12. Y por la tarde de 17 a 20:30. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Espacio Cova. Alberdi 983. Diagonal a la YPF Carcarañá. Encontrá nuestras promos en Facebook e Instagram. Bien, está con nosotros la diputada Claudia Giacone, también candidata. Bueno, Claudia, un gusto tenerte aquí, un placer hablar. Gracias. De política. Igualmente. Hablar de gestión, ¿no? Y recién fuera de micrófono te decía dos realidades que tenemos aquí en la región, o en el país o en la provincia, ¿no? Pasando la producción por la ruta, camiones colapsados, récord de cosecha. Y por el otro lado, una Argentina que se nos cae a pedazo con el tema de precios, con el tema de más producción, que no fuera únicamente lo del campo, ¿no? Digo, la Biblia y el calefón, como decía Dicépolo. Y no es casualidad, porque si vos recordás, en un momento la vicepresidenta dijo, nosotros lo que queremos ser es un país de servicios, un país primarizado, que va al puerto y exporta y no genere agregado de valor, ¿no? Eso te destruye la economía, te destruye la dignidad de los trabajadores, te achica el consumo. Es un país que incorpora el 20% de las personas, ¿no? Y deja fuera. Y todos esos camiones que pasan, si no tienen agregado de valor en el lugar de origen, si nosotros no generamos alguna industria, alguna empresa, producir alguna transformación, nosotros no podemos vivir de lo que fue Argentina 100 años atrás, claro. ¿No? Hoy recordaba en un mercado, la generación del 80, ¿no? Lo que vos planteabas recién, cuando empieza toda esta
ebullición, ¿no? Con la agricultura, con la exportación, poder exportar, y es como que uno ha quedado también en el tiempo. Mira hacia atrás y ve ese tiempo de que no hemos evolucionado en otras... Pero Argentina dio muestras de que realmente tiene una calidad y una excelencia a la hora de producir alimentos, ¿no? De producir con alta tecnología. Nosotros vendíamos satélites, vendíamos reactores nucleares hechos por nuestros científicos, por la INVAP, ¿no? Claro, años y claro. Años y años de gente que estudia en Embalse, entra en la carrera científica. Lo que pasa es que eso después tiene un nivel de competencia con las grandes potencias en el claro. mundo, que hay que sostenerlo con mucha decisión política. Y si vos sos rehén de eso, destruís todo en un segundo porque te dictaminan esas consignas. Creo que está más que claro qué modelo de país quiere el uh-huh. gobierno nacional tener. Y en mi caso, bueno, yo estoy en una disputa que es provincial, ¿no? Nosotros tenemos primero la elección provincial y yo creo que la provincia de Santa Fe tampoco tuvo un Estado con un chip, con una mirada de política pública fuerte hacia la producción, ¿no? Ni generando infraestructura ligada a la producción, ni promoviendo, ¿no? Vengo de estar en una reunión con... con Román Guajardo, su padre. Ajá. Vengo muy seguido al Parque Industrial de Roldán, charlo mucho con ellos. Yo fui 4 años secretaria de producción en Casilda, es un tema que me apasiona, porque cuando vos generás trabajo tenés menos gente en la puerta de la municipalidad claro, pidiéndote una claro. changa, ¿no? Y radicamos más de 20 empresas en el área industrial de Casilda en ese momento. Y vos tenés que promover, porque hoy la puja, ¿cuál es? Que la empresa se radique, me decían, se van todas a Córdoba, se van. Claro, tienen un régimen de excepción, no solo impositivo, sino que tienen promovida la energía eléctrica, los tienen servicios. Buenos caminos. Cuando vos armás, cuando el Estado está presente para generarte las condiciones, que el capital, y no el extranjero, porque bienvenido, ¿no? Pero acá hay mucha capacidad de movilizar el ahorro argentino, que sabés qué hace hoy, se va al plazo fijo, porque tiene una tasa que no la logra. ¿Para qué va a renegar comprando máquinas que a lo mejor las compra un dólar, después la termina pagando otro dólar, un financiamiento imposible, y con empleados y todo lo que hay que, con una baja del consumo, con impuestazos, con el combustible que no baja, inflación? Entonces nosotros, si no interviene el Estado para dar ese régimen de promoción con exenciones, con prórrogas, siempre digo, nosotros concedíamos el terreno para que se radique y después empezábamos a ver el pago de ese terreno porque queríamos que se radique primero, y competíamos, me acuerdo en aquel momento, con la provincia de Buenos Aires, donde algunas localidades daban 10 años del galpón gratuito de alquiler, 10 años gratuita la energía eléctrica, exemisión de tasas, de DREI, claro. Claro, pues sí, ¿cómo podemos competir? Y bueno, todos quieren la erradicación de esas empresas. Ahora, para que se radique también una empresa, tiene que haber un contexto macroeconómico que no te abra la economía y te entre, te hablaba de Verbano recién, entra porcelana china a un valor imposible de competir, claro, ¿no? Claro. Con un Estado que no protege, que por ahí te culpa de ineficiente, cuando en realidad vos tenés más de 60, 70 años. Hay empresas que han pasado todas las crisis que ha tenido la Argentina y subsisten. Estas medidas que dio el gobierno, Claudia, el análisis que le cosméticas. Para la campaña. ¿Vos viste, qué empresario puede tener un financiamiento continuo para reconstruir la cadena de pagos? ¿Qué política pública energética, ¿no? Una cosa es que no van a aumentar por 6 meses. Cuando vos sabés que después van a aumentar, ¿no? Entonces, quizás es una medida más electoralista que otra cosa. Yo no quiero meter ese tema, pero la verdad que yo creo que ellos están convencidos de que el mercado regula solo y que el Estado no tiene que intervenir. Yo creo que una matriz, además de otros intereses, ¿no? Que no los vamos a dejar de lado. Pero están convencidos de eso, y nosotros ya sabemos en la Argentina que el mercado no regula, no redistribuye recursos y que el Estado tiene que intervenir promoviendo este tipo de cosas, que no es nada más y nada menos que trabajo, y trabajo es la mayor política social que podemos tener. Y desde mi lugar como legisladora, creo que todo este tema de régimen de promoción industrial, en este caso, al revés, fíjate vos que lo que estuve peleando desde fin del año pasado, en todas estas extraordinarias pidiéndole al gobernador, es la emergencia industrial.
es por lo menos el Estado presente para sostener lo que queda, ¿no? Tratar de ayudar con todas sus herramientas. ¿Eso nos beneficia, da beneficio? A no perder un puesto más. Por lo menos es de sostenimiento, de protección. Ahora, después hay que empezar a... Yo creo que hay que cambiar el gobierno provincial, de darle, Omar lo decía recién, hay que darle una impronta, lo que me decía recién un periodista con el tema de Córdoba, una impronta donde vos pensás, una estrategia donde cada uno con su riqueza, qué puede aportar, cómo la puede hacer crecer, y que el Estado sea un aliado, ¿no? Y nosotros tenemos un río que sería la envidia de cualquier provincia, ¿no? Sí, donde la hidrovía con el tema de cargas, donde lo turístico, tenemos empresas ligadas a los alimentos, tenemos mucha calidad humana en el tema de estudiantes de con agregado de tecnología. Sí. Yo visito siempre a Iván Branicic en Elian, siempre le digo Iván, en Los Molinos, un chico que pudo quedarse en Italia, porque Horacio Pagani, que es castillense, claro, que diseña autos, auto, sí, lo ha llevado, lo tuvo unos meses y quería que se quede allá. Él es diseñador industrial, ¿no? Un chico de una capacidad tremenda. Se vino a... Hace impresoras 3D, que él diseña a medida, que ya vendió más de 30, ¿no? Para empresas, las diseña él. Ahora está haciendo una máquina de corte que es italiana nada más y que está en 100.000 euros, ¿no? Él la pudo hacer tres veces menos, la está diseñando él. Mira, para un empresario de los Molinos, que ya lo voy a subir a las redes para que todos veamos la capacidad que tenemos de incorporación de tecnología, porque eso te da la riqueza. Claro. Cuando vos incorporás tecnología, haces productos que podés, digamos, sustituir de la compra que se nos van divisas cuando vos comprás, ¿no es cierto? Y vos sabés lo que recorrí para que tenga un crédito de 400.000 pesos para hacer su galpón, porque él no quería estar en Italia, dice, yo quiero estar en Los Molinos. Yo quiero tener mi empresa en Los Molinos. Fíjate. No pudimos encontrar, año pasado estuvimos dando vueltas por todos, yo digo, no, yo no puedo creer, ¿no? Hicimos gestiones, en última tesis, dije, dejá que yo me voy a hacer solo, vos vas, ahora tiene su galpón, que es un chiche, lo fue levantando con su esfuerzo, un chico joven, ya puso dos jóvenes a trabajar, que también tienen mucho para agregar valor, ¿no? De esto que digo, de la creatividad de los jóvenes, están haciendo esta máquina y luego van a hacer un control numérico, una máquina con control numérico que también solamente es o italiana o alemana, que los empresarios conocen mucho de esto en cuanto a calidad. La vamos a hacer con material humano local, ¿no? De nuestros pueblos del interior, que no tienen un acompañamiento. Y ese chico podía estar afuera. ¿Cuántos se nos están yendo hoy? Recién hablaba con un compañero. Qué bárbaro. Uno habla de producción y piensa en la fábrica, ¿no? La fábrica, sí, la metalmecánica, este tipo de artículos. Pero también la producción audiovisual. ¿Cuántos jóvenes se nos reciben de diseñadores, de producción audiovisual, que nosotros podemos hacer productos audiovisuales que tienen un mercado de más de 500 millones de hispanoparlantes? Vos fijate si no es interesante promover todo eso que está, todo ese material humano, todos esos jóvenes que están estudiando y preparándose, darles líneas de crédito, acompañarlos, ayudarlos a gestionar productos que se pueden vender en un mercado hispano enorme y que te generan entrada de divisas. Ahora, ¿dónde está el Estado? Está dejando que cada uno, el que puede, saca o le ayuda el papá o lo ayuda el otro. Bueno, acá hay una visión muy, muy supina, muy, muy miópica, digo yo, de lo que uno puede hacer. Y la verdad que tanto el local como el Estado provincial tiene herramientas fabulosas. Ahora necesitamos dirigentes que estén a la altura de este mundo, que estén a la altura, que entiendan la estrategia de mirar 20 años hacia adelante y empezar, y que conozcan, porque si vos no conocés esta realidad, pues yo los encuentro a todos, cuando un ministro dice, no tienen competitiva, digo, mira, la verdad es que lo que yo veo es fabuloso. Uh-huh. Al recorrer, entro al área, al Parque Industrial de Roldán, y yo veo empresarios con una creatividad, una posibilidad. Habían estado, me parece que en Brasil también, para ver si
Podían venir unos empresarios brasileros, también nos decían. Pero una personalidad emprendedora. Para... Bueno, Román es vocal de FIFE, un chico joven. Claro. A mí me enorgullece. Yo lo que quiero es estar al lado para ver todo lo que pueda abrirle las puertas y generarle recursos, generarle línea de financiamiento. Bueno, ahora vamos a trabajar una ley de promoción industrial potente para que no nos lleven los empresarios y se radiquen. Si vos estás en Ceres, se radican en Selva, porque Santiago del Estero tiene mejor promoción que Santa Fe. Estás en Nochero, se radican en Santiago del Estero o en el Chaco. ¿No? Claudia, recorriste toda la provincia, distintos lugares, distintas instituciones, distintos departamentos. Aquí te está acompañando Ricardo Fernández. No, ¿no? Quiero dejarle un saludo a Ricardo. Porque Ricardo es una persona muy valiosa. Está en este espacio, ¿no? Claro. Yo lo invité porque pude conocer, fíjate vos lo que te da el recorrido, porque todo el mundo dice, vos sos la que más recorre, y parece que fuera una cuestión de Claudia Giacone. ¿Eh? Y a Claudia le gusta andar, recorrer. No. Hay que hacer eso. El dirigente provincial que se precie, si no conoce su provincia, no puede ser dirigente provincial porque nos va a retrasar, nos va a hacer decaer el debate. No, nosotros tenemos que conocer y palpar lo que tenemos vas para poder... Vas a territorio, vas ahí. Ahí ¿y dónde está? Si no? ¿Dónde está el problema? Con una fotito en el Instagram, en el Facebook, no hacemos mucho. ¿Eh? Vos te tenés que sentar y charlar con los actores. Los actores principales, que no es lo mismo la costa, que el norte, que el sector tambero. Distintas realidades, que, claro. Obviamente, y uno tiene que tomar decisiones. Y cuando lo conozco a Ricardo, lo empiezo a seguir y acompañar en su tarea, y veo el enorme esfuerzo que hace alguien con dificultades, ¿no? Físicas, que tiene que sortear obstáculos que nosotros se lo tenemos que correr. Claro. Me pareció un aporte, yo pensé que lo iba a dudar, pero enseguida... Me dijo que sí, para mí es un orgullo que me acompañe, porque primero prestigia a Roldán, lo hace visible todo ese esfuerzo. Pude ver encuentros que él hace solo con localidades vecinas, claro. Y que junta 200 personas, y van ballets, y van el coro de lengua de señas, y todo a acompañar. Yo digo, esta riqueza que tenemos en la sociedad, ¿cómo no tiene un acompañamiento? ¿No? Y esto de hacerlo visible, de apoyarlo, y de que él también tome el desafío de comprometerse. Primero de poner su cara para hablar por mí, ¿no? Yo eso, hoy en día, como es la política, sí. Los dirigentes lo tenemos que agradecer. Yo quiero hacer honor a este cargo todos los días de mi vida, ¿no? Y no dejar... En ningún momentito de no hacer el esfuerzo de estar en todos lados donde me reclaman para estar a la altura de este lugar, ¿no? Y creo que la sociedad va a volver a creer en la política cuando encuentre dirigentes que los conozca, que sean humanos, que sean sensibles, que estén mirando estas cosas, que en realidad es lo que le pasa todos los días a una persona común, ¿no? Sí. Y no puede estar la política lejos de eso. Y a mí siempre me genera una gran carga de responsabilidad y por eso estuve por todos lados y por eso voy a seguir volviendo. Y creo que ese es el valor que uno pone el 28 de abril en esta gran interna que tenemos como plus, como diciendo, bueno, mujer, dirigente del interior, trabajadora y con un equipo de personas que enriquecen la tarea como Ricardo aquí en Roldán y otras tantas en el resto de la provincia que a mí me garantizan el respaldo de un equipo que me va a acompañar porque el individuo solo... No. La figura sola no te resuelve nada. Claudia, el tema de la interna, ¿no? A nivel provincial, le preguntábamos recién a Perotti, sentarse después de esta interna, todos los justicialistas, todos los que no son justicialistas también, que son de otros espacios y que están compartiendo, que están acompañando, ¿cuál es la posición tuya, ¿no? En relación a este tema? La que tenemos todos y ojalá todos cumplamos, ¿no? Que es trabajar juntos. En realidad, las PASO son obligadas casi en el justicialismo. Porque yo te pregunto a vos, ¿quién tiene la autoridad para decirte, ¿no? De las 10 listas, pongamos las 4 o 5 que más conoce la gente. ¿Quién te dice, este encabeza, vos vas segunda, vos vas tercera, vos vas cuarta? ¿Quién tiene la autoridad para decirle al otro, vos vas uno, vos vas dos? Acá no hay... No somos gobierno ni nacional ni provincial, no hay un líder con la autoridad o un conductor que tiene una adhesión popular enorme, que entonces uno se ordena en base a esa conducción. La verdad que hoy somos muchos espacios en el peronismo, todos con galones ganados, algunos más que otros.
Y creo que ese armado de la lista de diputados es legítimo que lo haga el voto. Y el voto nos va a poner en el lugar donde la sociedad quiera, ¿no? El que encabece, el 2, el 3, el 4. Y en el legislativo es mucho más fácil trabajar en conjunto, claro. Porque el legislativo, pasando el piso, que es por eso pedimos el acompañamiento, para pasar el piso y hacer una buena elección y estar en los lugares posibles de entrar, después estamos en la lista, enriquecemos una lista. Vos fíjate que la lista, qué interesante lo del peronismo, porque la gente sabe que la lista que va a la general, cada uno de los que la componen tienen ya un acompañamiento. En cambio, la lista que, por ejemplo, lleva el gobernador, muy pocos saben quiénes están abajo. Porque como la figura rutilante es el gobernador, claro. Que la verdad que si tiene algo interesante para la Cámara, que lo mande hoy, ¿no? Pero bueno, es la estrategia electoral de un gran elector que atrás yo no conozco a cada uno, ¿no? En este caso nosotros vamos a armar una lista con todos referentes que tengan el respaldo popular y eso me parece que enriquece hoy al peronismo, que tiene mucho para aportarle a esta provincia y que ojalá en el Ejecutivo, que es más difícil porque ahí te desaparece una fórmula, todos nos pongamos a trabajar para ganar. Claudio, dijiste que el gobernador mande hoy lo que tenga que decir. ¿Específicamente algún tema especial hacia el gobernador? Mirá, yo creo que este es un gobierno donde el gobernador ha tratado de legitimar una elección en la cual sale con el 30% de los votos. 7 de cada 10 no votaron este gobierno, ¿no? Entonces tuvo que legitimar en los actos, creo que ha hecho el esfuerzo necesario. Vía desendeudamiento que votamos, empezaron las obras, pero desaparecieron 12 años las obras en esta provincia, ¿no? Y hubo que votar 500 millones de dólares para cuando teníamos partidas subejecutadas de obra pública, ¿no? Entonces hay una, ya tiene la sociedad una necesidad de cambio, ¿no? Ya se lo venía demostrando. Claro. Y creo que 3 gestiones ya naturalmente tienen un desgaste. Uh-huh. Y me parece que como estrategia es electoral, porque si no realmente bajar a una cámara, hoy el gobernador puede mandar todas las leyes que pueda prometer, las puede mandar hoy. Pero bueno, habíamos quedado con un tema que tiene que ver con la transparencia de cara a la PASO. Bueno, ustedes sabrán, como todos, que hay una demanda de volver a hacer toda la prueba del sistema, del software, sobre todo, ¿no? El hardware y el software con el cual todos tienen que tener la posibilidad de ir controlando la transmisión de los datos, que vos sabés es el tema más sensible en una elección, ¿no? Y que tiene que ver con la credibilidad después de los resultados. Estamos, de lo que yo sé, porque están los apoderados, ¿no? Llevando adelante esto, el partido también, tratando de que se vuelva a realizar este simulacro, esta prueba, con la presencia de todas las fuerzas opositoras, para sobre todo transmitir la transparencia, ¿no? Y la tranquilidad de todos de que se respete cuál es el resultado. Que va a ser el mismo, claro. Y el tema de la policía también, ¿no? Los agentes que van a votar, ¿en qué escuela también esto estaban preocupados? Sí, no leí tanto de eso, pero claro. En realidad todo lo vinculado al sistema, comicio. Es delicado porque vos no podés generar que nadie entre a un lugar de estas características con ninguna sospecha, ¿no? Uh-huh. Entonces espero, hay tiempo todavía, espero que pueda hacerse, que el Tribunal Electoral estaba tomando cartas en el asunto para que, digamos, por lo menos se den todas las condiciones. Después vos ganás, perdés, tenés que aceptar los resultados, pero que se den todas las condiciones de controlar desde todos los lugares el paso y el tránsito, sobre todo cuando vos usás sistemas tecnológicos, digitales, ¿no? Que los telegramas, por ejemplo, creo que los telegramas se van a enviar vía web, me parece. Por eso hay un sistema de teléfonos, Santo Tomé, Santa Fe y Rosario va a ser vía teléfono y vía tablets los otros, así que es todo un sistema nuevo donde la verdad que hay que garantizar esa transmisión. Los fiscales deben estar también puestos, las autoridades, por ejemplo, de cada uno de los partidos. Las autoridades sí, y fiscales todos estamos tratando de tener la mayor cantidad posible para ir controlando después en el escrutinio definitivo, ¿no? Tener el resultado de las planillas con lo que coincide en cada urna, ¿no? Claudia, agradecerte nuevamente por estar acá, ¿eh? Un placer. No, gracias si queda algo para agregar, las cámaras de todo. No, que nos acompañen. Yo creo que
Yo siento un gran afecto, un gran cariño, un gran reconocimiento, ¿no?, de la sociedad santafesina hacia el trabajo que vengo haciendo, y solo le pedimos un voto de confianza para profundizar este trabajo y para terminar de concluir con muchos proyectos que no han podido salir, y otros que tenemos, que estamos trabajando, como te contaba hoy, en realidad para enriquecer una Cámara de Diputados que de 50 tiene que tener dirigentes del interior. Gracias, Claudia. No, muy amable. No. Nosotros de esta manera entonces estamos llegando al final. Muchísimos candidatos hemos tenido en la jornada de hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a partir de la hora 14 y por supuesto con toda la repetición que vamos a tener de decisiones de aquí a la llegada de la veda electoral. Agradecer como siempre a todos los chicos que están trabajando, allí a Luciano, Gerardo, Mariano, Juan, llevando Mauro con todas las redes, todos los chicos poniéndose al día, ¿no?, con toda la información. Simplemente de esta parte, felices Pascuas y nos reencontramos la semana próxima. Gracias.